te voy a explicar las tres preferencias para televisar o no un partido de fútbol femenino argentino. Este era un video que se lo debía a todos ustedes desde aquel partido entre Huracán e Independiente por la fecha 1 que no se televisó. Pero para hablar sobre las preferencias de por qué un partido sí se transmite o no por televisión, vamos a hablar un poco sobre el contexto para que todos partamos del mismo lugar. En Argentina, los partidos del campeonato de primera división del fútbol femenino serán transmitidos por dos canales de televisión. Uno es Deporte TV y el otro es la televisión pública. Ahora, en cada jornada del fútbol femenino se realizarán 10 encuentros. De eso, por lo general, Deporte TV tramitará entre 3 a 4 y la televisión pública entre 1 o 2. Si son más, mejor, venga, bienvenido. Pero tomemos esto como un promedio de 4 Deporte TV y 2 la televisión pública. Es decir, que en promedio, más o menos, por fecha del fútbol femenino argentino, habrán 4 partidos o 3, vamos a decirlo, que no serán televisados. Ahora entendido sobre el contexto de la televisación de los partidos del campeonato de primera división de fútbol femenino, vamos a hablar sobre las preferencias de estos dos canales para decidir si transmiten o no un partido. En primer lugar, estos dos canales van a buscar a los equipos que históricamente han jugado mejor en el fútbol, que son estos. En segundo lugar, los canales de televisión van a querer transmitir aquellos partidos de los clubes que llevan más simpatizantes o hinchas a su cancha, como este, o los equipos que mencioné previamente. Y en tercera preferencia, es aquí donde todos los equipos que no he mencionado hasta el momento tienen que ser más inteligentes, porque los canales de televisión van a buscar aquellos lugares que ofrezcan las mejores condiciones para transmitir un encuentro. Esto es sentido común, ya que no es lo mismo transmitir un partido desde un predio o cancha auxiliar que desde una cabina. Esto es debido a que los canales tienen que movilizar materiales y recursos como cables, cámaras, computadoras, personas, entre otras cosas. Y si los canales tienen que elegir entre estar en una cabina de un estadio o estar al aire libre en un predio o cancha auxiliar con los recursos más limitados, adivinen cuál van a elegir los canales. Obvio, las cabinas del estadio principal. Para concluir, algunos me dirán, pero pana, es lo mismo que sea televisado o no. No, no es lo mismo. En primer lugar, porque el fútbol femenino necesita la televisación. Y dos, pongamos en lugar de una jugadora de primera división de cualquiera de los 20 clubes que no ha firmado contrato profesional, porque hay. Y en esa jornada te enfrentas a River, o a San Lorenzo, o a la Guayurquiza, o a Boca. Y esa jugadora la rompe en esa fecha. El alcance no solamente nacional e internacional para verlo una y otra vez, y muchísimas veces. Y esto, obviamente, con el talento de esa jugadora y que sea televisado el partido, puede cambiarle la carrera deportiva de esa futbolista. Y además, porque no es lo mismo un Racing Independiente en el Cilindro o Bocini que en el Predio Tita o en el Predio del Rojo. No es lo mismo un Huracán ante San Lorenzo en sus canchas auxiliares que en el Ducó o en el Nuevo Gasómetro. No es lo mismo un Boca River en la Bombonera o el Monumental que jueguen en sus canchas auxiliares. Estamos claros con eso. Y seguiré hinchando la pelota, porque los clubes, para que tu partido sea televisado, tienen que ser más inteligentes y elegir jugar en su estadio principal.